Voy a hablar del concepto de complicidad como estrategia para conformar grupos de creación artística con miras al montaje de una obra o experiencia teatral en la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Diría que esta coyuntura, este viraje para suplantar una realidad ya sabida de memoria que precisa pensar, actuar, pensar sobre una práctica profesional y profesoral, y de los medios para impartir una formación, diría que ha sido particularmente crítica en las áreas que tienen que ver con las prácticas artísticas y de entre ellas lo escénico, lo teatral, es decir, lo vivo. Por definición, el teatro es un acto vivo que sucede entre quien representa y quien atiende en un lugar convencional. El teatro no es el video ni es el cine, porque es una revuelta organizada de comunión y de diálogo vivo. El teatro dio origen a las formas mecánicas del entretenimiento, como el cine, los seriados televisivos, los radioteatros, los juegos de animación. Pero él sigue igual en ese espectro ritual y de cercanía. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Hacer clases vía video de ejercicios guía, bien. Pero entonces pensamos en la solidaridad, en lo cooperativo, en las hermandades, en los grupos de soporte y nos inventamos un concepto que es un paraguas protector y a la vez retador. Invitamos a nuestros estudiantes a conformar comunidades de complicidad y de creación. Palabras como afecto, complicidad, placer, goce, y otras de ese tenor algo hedonista no son vistas con complacencia en los ámbitos académicos, parecen ser de otro orden, de la vida privada del hedonismo en la academia. Subrayar el carácter de complicidad significa no solo cooperar, sino conspirar, jugar en grupos de personas, de condiscípulos, a emular órdenes de estudio, grupos de intercambio, de apoyo, de crisis, de tensión. Entonces, basta que desde el contenido académico se dote a esas comunidades de autonomía para circular aprendizajes, ensayos, validaciones, descartes. En medio de las ausencias, estas comunidades de complicidad son colectivos de personas que crean sus propios reglamentos implícitos, nacidos de la confabulación. Y el profesor no se entiende con individuos, sino con cuerpos de pequeños colectivos deliberantes que circulan, amplifican, desbrozan información para producir fragmentos artísticos simbólicos que se exportan y se exponen ante comunidades de complicidad pares. Investigación empírica para la enseñanza de las prácticas artísticas en la escuela. El escenario actual de confinamiento, con la consecuente integración de la virtualidad como forma de interacción en la educación, propone una oportunidad casi sin precedentes para el trabajo de investigación empírico necesario para la inclusión del eje de apreciación de las prácticas artísticas en la enseñanza de las artes. Por ejemplo, analizar qué y cómo sucede en los estudiantes universitarios cuando se confrontan a la recepción de obras diversas en contextos en los que se les dan claves para la comprensión y el disfrute, o analizar qué y cómo sucede a su vez con los alumnos en la escuela cuando estos estudiantes universitarios son capaces de enfrentarlos y darles claves de apreciación sobre pinturas, obras de radioteatro, un performance. Es común que a nivel escolar e incluso universitario, la idea sobre la enseñanza de las artes y sus prácticas se limite al hacer, a la acción de danzar en el caso de la danza, y en el caso del teatro se suscribe a actuar. Pero, ¿cómo ampliar el universo de posibles del aprendizaje
orientados hacia el disfrute de la lectura o hacia la ensoñación propia al asistir a un concierto, a una obra de teatro? ¿Cómo iniciar a los profesores de artes, desde la primera infancia hasta los últimos grados, en este amplio mundo que contiene literaturas, dramas, músicas, las imágenes y sus representaciones, los imaginarios de las comunidades y de las culturas a través del tiempo? Habitualmente, la apreciación de las artes empieza con el reconocimiento de sus formas, y con las formas los relatos, y con ellos los protagonistas y sus conflictos. Pero, ¿acaso es al contrario? Aquellos personajes que pasaron desapercibidos en rincones y zaguanes saltan sobre los pupitres enunciando sus conflictos. De los mundos imaginados aparecen nuevas formas, actualizando viejas metáforas que avanzan en la alfabetización continua de los niños y de los jóvenes a través de la escolaridad acompañados de las artes.